Hola gente guapa. Hola gente guapa. Esta es la segunda parte del vídeo sobre preguntas y respuestas sobre minoxidil oral y minoxidil tópico. Si te perdiste la primera parte, te recomendamos que la veas también porque muchas de las dudas sobre este fármaco las resolvimos en aquel primer vídeo. Bienvenidos una semana más al canal de Medicina Estética y Cirugía. Yo soy Laura Simón. Y yo soy David Martínez. Comenzamos. Comenzamos. Samuel Reyes nos pregunta por minoxidil al 7% o más, pensando que será mejor que minoxidil al 5%. A este respecto, comentar que minoxidil al 5% ha demostrado mayor eficacia que minoxidil al 1 o al 2%. Sin embargo, no conocemos ningún estudio en el que se haya analizado minoxidil al 7%. Parece ser que esto es debido a la dificultad para formular minoxidil al 7% desde un punto de vista farmacológico. Por tanto, la recomendación más apropiada actualmente es minoxidil al 5% y no se recomienda mayor porcentaje porque puede aumentar los efectos secundarios, pero no la eficacia en cuanto a la mejora capilar. Cristian nos comenta que ha empezado a utilizar minoxidil al 5% desde hace un mes, si es adecuado utilizar 2 mililitros por la noche. Las dosis recomendadas para el tratamiento de la alopecia, sea de minoxidil al 5% o minoxidil al 2%, es de 1 mililitro cada 12 horas, es decir, dos veces al día. Aplicar el doble de cantidad una vez al día no debe considerarse un equivalente. Fernando Dol nos consulta si minoxidil funciona para la alopecia de grado 7. ¿Qué opinas, David? Pues si recordamos la clasificación de Hamilton-Norwood, que de la que hablamos en este vídeo, la alopecia grado 7 es el último grado de alopecia, el más grave de todos. En este caso, solamente queda una pequeña porción de pelo que va desde la zona de las orejas hasta la nuca. Para entender el efecto de minoxidil, tenemos que comprender que es efectivo cuando actúa sobre los folículos que todavía existen, es decir, cuando la piel todavía tiene la capacidad para producir pelo. Cuando se ha perdido el folículo, como sucede en la alopecia grado 7, el minoxidil no va a tener efecto, lamentablemente. Ania nos pregunta dónde puede comprar las pastillas. Minoxidil oral no se encuentra disponible a las dosis recomendadas para el tratamiento de la alopecia androgenética, por lo que debe de ser prescrito por un especialista y formulado por un farmacéutico. No está disponible, al menos en España, si no lo prepara un farmacéutico. En este mismo sentido, Tutec comparte con nosotros lo siguiente. Yo utilizo Loniten 10 miligramos partiéndolo en 4, o sea, tomo 2,5 miligramos muy eficiente durante un tiempo y luego tienes que subir a 0,5. Lo único que el efecto es la hipertricosis. He visto más pelo en brazos y piernas. Todo esto recomendado por un tricólogo y con receta médica. A este respecto, decir que hay mucha gente que hace esto. Se compra la pastilla de Loniten, que es de 10 miligramos para la tensión arterial, y la parte de forma artesanal en 4 partes. De hecho, la pastilla ya está marcada. No obstante, aunque esto sale un poquito mejor de precio, tiene el problema del ajuste de dosis, porque no es es probable que no seamos tan precisos a la hora de cortarla en formas iguales en todas las porciones y se nos pierda algo de efecto. Así es, Laura. Ana Celia comparte con nosotros su experiencia. Me diagnosticaron un efluvio telógeno en abril de 2020. Utilicé un tratamiento que no me hizo nada. Ahora tengo 3 meses utilizando minoxidil tópico y un mes con él también vía oral. Hace 20 días, después de que me pusieron el minoxidil por vía oral, el pelo se me ha caído casi un 60% de la cantidad que tenía de pelo. Me lo quitaron de golpe, pero la caída igual fue fuerte. ¿Qué puedo hacer? No quisiera quedar sin nada de pelo. Obviamente, Ana Celia, entendemos perfectamente la preocupación y el problema por el que estás pasando. Aunque es probable que tuvieras un efecto shedding muy fuerte tras iniciar el tratamiento, también puede ser que la caída fuera por otros motivos, que hay que evaluar de manera muy estrecha. Posiblemente precisaras algún tipo de analítica o alguna exploración física concreta, y esto solamente lo puede hacer tu médico, y siempre recomendamos una visita con un especialista para problemas particulares. Ahora vamos a hacer una pausa. ¿Crees que es buen momento para darle un like? ¿Crees que merece la pena formar parte de esta comunidad de gente guapa? Si es así, vamos, suscríbete, dale un buen like y apoya el vídeo. Y volviendo al tema de las preguntas sobre minoxidil, Mark nos pregunta si se puede juntar el tratamiento de minoxidil con el casco láser y, de ser así, ¿cómo es más óptimo aplicar dichos tratamientos? Pues en principio, Mark, no hay ningún problema para utilizar minoxidil y utilizar los láseres de baja potencia en las luces LED como adyuvantes. Aunque no hay estudios al respecto, parece lógico pensar que lo ideal sería aplicar el minoxidil y, una vez se ha secado, aplicar el casco o la gorra. Pero repetimos que es más por lógica que porque realmente haya evidencia científica al respecto. Galahad nos hace esta pregunta. En el tratamiento, aparte de detener la caída del pelo, ¿vuelve a crecer nuevo pelo donde ya no hay? Y la respuesta es parecida a la que hemos dicho antes. Minoxidil, como todos los tratamientos de los que disponemos actualmente, actúa sobre el folículo piloso, sobre la unidad folicular, mejorando la calidad y el grosor del pelo. En las zonas donde no hay folículo, es decir, donde ya no queda pelo, no va a generar nuevo pelo. Hasta donde llega la ciencia actualmente, no podemos generar nuevo pelo en zonas donde ya no hay.
Elvia Hernández nos pregunta dónde conseguir las pastillas de minoxidil. Nuevamente diremos que las pastillas de minoxidil se deben comprar en una farmacia las dosis prescritas por tu médico. La automedicación con minoxidil puede ir bien en algunos pacientes, pero puede tener complicaciones importantes a nivel cardíaco y del sistema circulatorio, por lo que no merece la pena el riesgo. Acude siempre a un especialista para que te controle el tratamiento. Marlon nos pregunta, ¿qué pasaría si uso minoxidil tópico 2 veces al día y también uso el oral? Pues enlazando con las preguntas anteriores, no tiene demasiado sentido hacer esta combinación, puesto que aumentamos los efectos secundarios de ambos sin obtener una gran diferencia en cuanto al resultado en cuero cabelludo. En nuestra opinión, sería mejor combinarlo con otros tratamientos con diferentes mecanismos de actuación. Quiruga nos pregunta si minoxidil tópico se puede comprar sin receta médica. Seguro que se puede conseguirla sin receta médica, pero siempre recomendamos que te lo recete un médico tras valorar tu caso, puesto que hay múltiples causas de alopecia y no todas van a ir bien con este medicamento. Incluso en ocasiones puede empeorar un caso particular. Tony nos pregunta si en el pelo trasplantado también tiene efecto. A este respecto decir que minoxidil oral, como pasa al torrente sanguíneo, tiene efecto en todos los pelos del cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Por tanto, minoxidil también tendrá efecto sobre el pelo trasplantado y en el pelo de la barba, como explicamos en el vídeo anterior sobre preguntas y respuestas de minoxidil. Pablo García nos pregunta si se puede tomar una dosis diaria de minoxidil. Y efectivamente, como hemos dicho anteriormente, el tratamiento estándar para la toma de minoxidil oral es hacerlo cada 24 horas. Y antes de seguir, te recordamos que este vídeo es la segunda parte de preguntas y respuestas sobre minoxidil. Si quieres ver la primera parte, puedes verla aquí. Esmeralda Campos nos hace la siguiente consulta. Yo no me lavo el pelo a diario y me pongo el minoxidil en el día y en la noche. ¿Está bien o debo lavarlo a diario? En principio, si el pelo no se queda sucio ni se quedan costras o escamas sobre cuero cabelludo, no sería necesario lavarlo cada vez. Lavar el pelo tiene un valor cosmético y un valor de higiene, pero no tiene influencia sobre el crecimiento o el grosor del pelo. Gloria compartió su experiencia con minoxidil tópico. Definitivamente no puedo con el líquido. Es tanta la piquiña y la irritación, es insoportable. Lo que le pasa a Gloria es algo relativamente frecuente. Minoxidil tópico, especialmente cuando es en solución líquida y menos cuando es en espuma, puede irritar el cuero cabelludo. En estos casos hay varias alternativas, pero puede optarse por reducir la concentración del producto, por pasarse a la espuma en lugar de la solución alcohólica o bien pasarse al minoxidil oral. En cualquiera de los escenarios te recomendamos la valoración por un especialista. Y hasta aquí las preguntas y respuestas sobre minoxidil que queríamos contarte hoy. No te olvides suscribirte al canal y darle un buen like si te ha gustado. Hasta el próximo programa, gente guapa. Hasta el próximo programa, gente guapa.